Sí, realmente yo siempre he pensado que hay préstamos buenos y hay préstamos malos. No todos son buenos ni todos son malos. En el caso del primer préstamo de la carretera al Atlántico, a mí me parece que es un préstamo y un programa realmente creo que sí es necesario, debido a que se quedó suspendido los trabajos que está realizando Taiwán a solicitud del gobierno de Guatemala. Me parece que es importante que ese tramo avance. No se va a terminar porque no llega hasta Puerto Barrios, pero sí va a avanzar alrededor de 40 y pico de kilómetros, me parece importante. Sin embargo, los otros dos sí me parecen algo innecesarios, y no innecesarios porque esté en contra de la electrificación rural, innecesarios porque el INDE cuenta con más de 3 mil millones de quetzales en sus cuentas para poder llevar a cabo esa electrificación. Hoy mencionaron que la ejecución del INDE a este año, a este momento va por ahí del 10% de ejecución. Entonces, realmente ellos sí cuentan con los recursos porque creemos que no es necesario ese préstamo. Y el otro es un préstamo de 8 millones de dólares para temas forestales, que me parece que endeudarnos por 8 millones de dólares realmente es un absurdo, cuesta más el trámite y asesores y consultores que lo que realmente se va a gastar en la reforestación de nuestro país, por lo que me parece totalmente innecesario. Y lo que es más innecesario todavía, me parece a mí, es meter tres préstamos sin discusión en una sola orden del día después de que se ha aprobado una ampliación presupuestaria de 14.451 millones de quetzales y que nos están pidiendo un presupuesto para el próximo año de más de 148 mil millones de quetzales. Entonces realmente es una danza de miles de millones de quetzales. Recordemos que la gente que hoy está gobernando quemó el Congreso por menos de 50 mil millones de quetzales en el 2020 cuando querían aprobar un presupuesto de 98 mil millones y ahora están pidiendo 148 más una ampliación de 14 mil. Entonces realmente es una danza de miles de millones de quetzales y lo peor de todo es que estamos viendo que la ejecución de este gobierno no va acorde a la solicitud de dinero que están haciendo. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.